Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo capítulo de Fichamos y Chetamos. En este caso toca el turno a Omar Kavak, que es un central turco del Schalke 04. La verdad que siempre había querido subir jugadores de otra tipología en el Schalke, porque había media puntas, había gente con mucho talento, como Kutuzu, como Harit, etcétera, ¿no? Y hoy traemos un central que, viendo los números, ojalá lo pueda dejar al máximo. Lo voy a probar porque me parece muy interesante. Ya me han comentado algo sobre este jugador y lo voy a probar. Así que por eso lo hemos traído aquí al canal. Y le vamos a dar, creo que son 7 u 8 repetidos. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque creo que los números son muy, muy interesantes. Vamos a ver primero todos los que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jugadores. Vamos a ver. El primero llegaría hasta nivel 16. Bueno, 10.500 puntos. Bien, ya sobrepasó el 16. Llega hasta el 23. Le hemos ganado 7. Vale. Venga, vamos a ver. Que hay que llegar a ser el nivel 55, que a veces se queda muy, muy lejos. Otro Kavak. Vamos a ver. 7.200. No nos interesa esto, ¿eh? Tienes que dar un poquito más. Konami. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, 10.500 otra vez. Ya tenemos en media 84. Nos interesa una buena chetada, Konami. Que si no, los 7 se nos van a quedar muy cortos. Venga, todavía siguen quedando opciones. 25.000 no está mal, ya lo tenemos en bola negra, media 86. Ya van apareciendo cositas verdes. Muy bien. Bien, nivel 39. Vale. Nivel 39. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Que creo que tenemos. Venga, nos quedan todavía 3. Venga. A ver, 25.000 puntos más, un puntito más de media, 87. Vale, nivel 44, nos quedarían 11 niveles por subir a Kavak. Venga, vamos allá. Y dos jugadores. A ver, 25.000 puntos, media 88. No sé si lo va a dejar hecho. 55 niveles y estamos en el 48. O le mete un chetadón de la leche o se queda sin hacer. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque... Mira, 10.500 puntos, no lo va a dejar hecho. Bueno, se queda a nivel 50. Vamos a ver si tenemos algo por aquí que podamos ofrecer al bueno de Kavak. Nada, porque esto es purrela para él. Nada, esto nada. No le podemos dar a estos jugadores. Mira, Tomiyasu sí lo podemos dar. Bueno, no se lo vamos a dar a... No. No, pues no le podemos dar nada. Bueno, pues se queda a nivel 50. Vamos a ver. Vamos a ver, está a 5 niveles. Es fácil de subir. Viene ahora la triple experiencia. Vamos a ver de qué manera somos capaces de dejar al jugador hecho. Me parece, no obstante, que tiene unos números relativamente interesantes. Vamos a verlo. 5 de 8, 19 años solo. 19 años. Y bueno, pues como veis aquí, actitud defensiva 87, recuperación de balón 88, agresividad 88, salto 89, contacto físico 88. Quizá algo floja la resistencia, cabeceo 88. Y bueno, de velocidad no anda nada mal, 84, y de aceleración 78. O sea que bueno, yo creo que es un central que se puede ir al 3 estrellas muy, muy fácilmente, en un salto de calidad al equipo muy interesante. Y luego, pues vamos a ver, cabeceador, marcaje y espíritu de lucha. Me parecen buenas las habilidades. Y bueno, pues un jugador realmente interesante para ser gratuito con el Match Day, ¿no? Así que chicos, hasta aquí la recomendación de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por estar ahí, por apoyar el canal. Si tenéis algún comentario que dejarme
lo hacéis en la caja de comentarios y os atiendo encantado. Suelo responder relativamente pronto. Y chicos, pues aquí tenemos otro centralito muy, muy interesante, ¿eh? Así que nada, mucha suerte, mucho fútbol y a por todas. Aquí tenemos Omar Kavak, el turco del Schalke, otro más.